Miren lo que acaba de anunciarse en Argentina, ya está en todos los medios, me encontré la primera nota, esa abrí, este es del Comercio de Perú, pero pues lo pueden buscar en todos lados. Acaba de anunciar el gobierno de Milei en Argentina devaluación de su moneda, más de 50%. ¿Cómo me recuerda todo esto al México del final del sexenio del delincuente Carlos Salinas de Gortari y del genocida gris Ernesto Zedillo? Gobierno de Milei devalúa la moneda argentina más de 50%, a 800 pesos por dólar. Y hay una serie de medidas, es más de esto que acabo de leer. El gobierno del ultraliberal Javier Milei devaluó el martes más de 50% la moneda al establecer el tipo de cambio oficial en 800 pesos por dólar frente a 391 del cierre del jueves, según anunció el ministro de Economía Luis Caputo, quien advirtió que Argentina está en riesgo de hiperinflación. La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal, enfatizó el ministro, quien sostuvo que el país debe solucionar su adicción al déficit en las finanzas públicas, al anunciar que se reducirán los subsidios a la energía y el transporte, entre otras medidas de austeridad, tras la asunción de Milei el domingo. Y obvio, pues esto les digo que me recuerda muchísimo a lo que pasó en México en esa última devaluación. También desaparecieron los subsidios a energía y el transporte, y entonces pues todo se fue a las nubes, y estas condiciones pues afectaron siempre a los más pobres. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Argentina sufre una grave crisis económica con inflación anualizada de más de 140% y una tasa de pobreza que supera 40% de la población. ¿Ven por qué ganó Milei? Por eso ganó Milei, porque los otros lo hicieron pésimamente. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción, dijo Caputo, el ministro de Hacienda. El gobierno mantiene por ahora el sistema de control de divisas que rige desde 2019 con una decena de tipos de cambios diferentes. Milei, un economista de 53 años que durante la campaña blandía una motosierra para simbolizar su idea de recortar el gasto público, asumió el gobierno el domingo y aseguró que el país necesita un tratamiento de shock para superar la crisis y descartó cualquier gradualismo. El mandatario se propone realizar un ajuste fiscal equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios, sostuvo el ministro en alusión al dinero que gasta el erario en mantener precios reducidos para varios rubros del consumo. Pero estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado y con la inflación. Son los pobres los que terminan financiando a los ricos. Las medidas de austeridad incluyen reducción del tamaño del Estado y la paralización de las iniciativas de obra de infraestructura financiada con fondos públicos que todavía no hayan comenzado. A partir de ahora, explicó Caputo, la obra pública se financiará con fondos privados. Privatizaciones. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué situación tan terrible para Argentina! ¡Qué situación! A ver cómo salen de esta. Triste.